¿Esto qué es acá? ¿Esto qué es el corazón? ¿Esto qué es digamos, la hornalla de la cocina? Este lugar. Sí. Sí, después te voy a mostrar las partes que corresponden para para el corte, el pulido y todo lo demás. ¿Acá es donde pensás lo que vas a hacer? Sí, ¿sí? En esta habitación. Este es el lugar. Sí. ¿Y esto qué es? Esto es una maqueta que estoy tratando de hacer para un juego de niños transitable, abarcable, ¿no? Yo atravesé el Atlántico con mi madre y dos hermanos más. Y ¿qué veía yo? Agua y estrellas. Claro. El agua, porque primero que es origen de vida, y después que yo lo utilizo para arquitecturizar a través de maquetas, a través de obras. Me encanta porque entrar, tenés la puerta, sí. Hay arte en la puerta. Sí. Estos son joyas. Sí. Que has hecho vos para muestras, para desfiles. Es que a la mujer, como te digo, hay que vestirlas. Claro. Y yo traté de hidrolizarlas. Sí. Con ese grupo, eran medio comodiados, o sea... No, empezamos en el 44. En el 44, o sea... Empieza con la revista Arturo. Claro. La revista Arturo significó la catapulta, ¿no? Hacia una modalidad. En las contratapas yo había dicho, ninguna expresión, ninguna representación, ninguna significación, júbilo. Negación de toda melancolía. Y en la otra parte, la contratapa dice, yo ya decía, el hombre no ha de terminar en la tierra. El hombre conquistará el espacio multidimensional. ¿Te imaginas que todo eso ya significaba un manifiesto? Pero faltaba el manifiesto real que yo redacto en el año 46. Lo que nosotros hicimos lo hicieron después de 20 años, 20 y tantos años, en Nueva York, que se llamaba Shaffet Camps, claro. El marco recortado. Nosotros no sabíamos, nos adelantamos también en el León, que pasó en Buenos Aires. El arte urbano es el que necesariamente se va a imponer, porque ya no caben en las galerías o en los museos. En las galerías para hacer una exposición, pero claro. Tener una obra, un artista que tiene una obra que refleje realmente su entidad de artista, entonces, en la calle es lo más grande que le puede pasar. Claro. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo anda? Qué hermoso. ¿Le gusta? Es hermoso. Diga, ¿por qué le gusta? A ver. No sé, es llamativo. Lo que no entiendo qué significado tiene. No tiene que tener significado, tiene que tener presencia. Es una belleza. ¿Le gusta? Bueno, es suficiente. ¿Usted hace mucho con agua, desde, ¿no? Desde que sí, empecé. Siempre. Desde el año... sin exagerar, 46. Ajá. Y bueno. Sí. Si uno lo mira desde el punto de vista realista, no ve mucho, pero estéticamente está muy lindo. Bueno. Me gusta mucho. Bueno, ya, ¿no? con eso ya está el 90% del camino hecho. Para mí. Bueno, gracias, ¿eh? De nada, de nada. Chao, hasta luego. ¿Esto qué significa? Y esto es una escultura articulada que tiene que participar el espectador. Ahora. Que son módulos de bronce en que está la dinámica que viene a ser una dinámica del arte cinético. Esto se adelantó muchos años al arte cinético, que es el arte en movimiento, ¿no? Qué linda obra, ¿eh?
hizo? Sí, lo hicimos. ¿Qué le parece? ¿Qué material es este? Este es acero inoxidable depulido, se llama. Porque yo fui joyero. También yo trabajaba en alhajas. No me digas. Por eso le digo, ¿no? No me digas. En ese sentido. Pero qué bien que está hecho. Está muy bien, muy lindo. ¿Y esta obra qué le parece? Ah, esta obra también, otra cosita. Que es un plástico, sí, es un plástico. Pero qué bien que está hecho, ¿eh? Con una burbujita que le hace de abajo. Eso es lindo, es atractivo, ¿eh? Qué bien, parece como espejitos, ¿no es cierto? Lo de adentro. Sí, sí. Parece como espejos. Muy lindo, ¿eh? Lo felicito, ¿eh? Gracias. La verdad es una linda obra. Gracias. Muy bien. Gracias. Que tenga suerte. Gracias. Bueno. Cochiche. Sale verde con rojo. ¿Sigue? Blanco. ¿Ves? Blanco. Es blanco. ¿Ves? Claro. Pero de a poquito, ¿ves? Rojo. Y rojo. Verde. Ahí ve. Acá atrás se dice azul. Esto es la factoría. ¿Se van a transformar en lo que serían unos piqueteros del arte con esta parada que van a hacer ahora en Florida? No. Pero no, digo, pero no. ¿Qué va a simbolizar esto que van a hacer? Algo mucho más importante que eso. Sí. La libertad y la cultura. Ahora, ¿esto se hace después de cuántos años? Porque vos ya lo hiciste en los 40. Del año 41. ¿Qué hicieron en ese momento que los llevaron preso? Y bueno, teníamos sobre las rodillas, nos apoyábamos las pinturas. Sí. Así. Sí. Se apoyaban las pinturas así, sí, en el suelo y acá. Y nos tomábamos de las manos. Sí. Éramos. Nada de ocho. Sentada, era una. No, parada. No era una sentada, no. Claro. Absolutamente no. Sí. Era justamente agarrarse las manos y dar un sentido de protesta por qué no nos daban galerías de arte. Pues no nos daban galerías de arte. Claro, claro. Entonces, eso significaba que mostrábamos las cosas que hacíamos y caían los brulotes del Clarín, sobre todo. Claro. Ponían a un personaje de cabeza, y esto qué quiere ser, qué absurdo están proponiendo, qué sé yo, porque el arte abstracto era todavía un misterio. Un misterio. Y ahora ya sabemos que ese misterio quedó develado, entonces es otra cosa. Vamos, sí, a hacer una caminata, Madí. Una caminata. Me llamo Jorge, estamos preparando unas pancartas para celebrar los 60 años de Madí. Yula siempre ha sido un adelantado a su época y es el día de hoy que con sus 82 años es como si tuviera 20. Seguir el ritmo de él, diríamos, tiene sus contradicciones, tiene su o sea, él todo lo quiere para allá, todo quiere que sea en forma muy perentoria y bueno, digamos, no es. Pero bueno, vamos peleando la cosa y la vamos llevando adelante. Tengo así cierta capacidad de persuasión como para, si algo por ahí no me parece viable, bueno, lo charlamos, lo manejamos, y pero esencialmente se lleva a la práctica lo que él plantea, quizás con algún tipo de cambio, pero digamos, no es fácil cambiarle la idea a Yula, no, él está muy sólido en sus convicciones y obviamente es perfecto que así sea, es un maestro, ¿no?
Es un hecho que mi cerebro irriga ideas torrenciales para fundar ciudades suspendidas en el espacio. Casi siempre estoy vinculado a mi torso filial, aunque mi espalda combada aparente de la espalda a mi corazón. Yo tengo 14 libros publicados entre teoría de arte y entre poemas y ensayos y sobre, también sobre entrevistas. Acá han venido mujeres, la de Machó, por ejemplo, y se ha separado porque no pueden competir. Yo tuve aventuras nomás, di. Aventura. Canitas al aire así, de tanto en tanto. Te voy a mostrar a grandes rasgos lo que es este pequeño museo de Neuquén, esto de la sociedad esa rural. Es ¿Esa de 15 metros es más alta que esta? Sí. ¿Sí? Yo necesito el arte urbano. Ahora. ¿Necesitas? Sí, sí, ya, sí, ya sí. Es una, ya es una necesidad. Necesidad. Ahora sí. Escultura articulada. Esto se llama rogi, que es una palabra inventada y que tiene la virtud de que se moviliza y se cambia de situación. No lo quiero buscar la base porque no, es un claro, poco claro. Pesadita, ¿sabes? Qué lindo. Pero ahí está. ¡Qué bueno! ¿Esto de cuándo es? No, esto es del 44. ¿Eso es del 44? Esto es del 44. Es decir, la maqueta 44. Sí. Después la rehice con el torno hasta que quedó en esta medida. Están numeradas del 1 al 7 y ya se han vendido algunas a los museos de Houston y Austin. Y uno está en el MoMA de Francia. ¿Sentís que sos reconocido como realmente deberías ser reconocido? Falta un poco. Falta un poco. Falta que me muera. No pasa por ahí. No pasa solo por ahí. ¿Qué es lo que faltaría ahora? Mira, yo te diré una cosa. El mundo a mí no me necesita. Es así. Pero para el arte contemporáneo, yo soy inevitable. ¿Y qué me puedes hablar de Leonardo da Vinci? Y fue mi gran maestro. Gran maestro. Ahí sí copiaba los dibujos. Sos tonto para elegir, no, ¿eh? No, no, ahí sí, no, porque yo le copiaba en quinto grado de la primaria, yo le copiaba todos los dibujos, tenía 10 años, 11 años, 11 años creo. Y le dibujaba, todo, viste, los dibujos para volar, los dibujos que hacía de las máquinas de armamento, los dibujos que hacía para el submarino, fue sí. Uno de los precursores de casi todo lo que tocó, todo lo que después tocó. Funcionó a través de eso. Ahora venía a ver las maquetas de la ciudad hidroespacial. Esto, ponele que tenga 50 metros, 40 metros, 30 metros, no interesa, 20 metros, pero está suspendido en el espacio. Esto se puede ya suspender con energía en frío. En frío quiere decir que puede haber, la NASA ya lo descubrió, pero lo llama en frío ahora. Es la fusión energética en frío. De manera que, si eso es posible, ahora tenemos 6.500 millones de habitantes en el mundo. En el mundo. Creo que es esa cifra, a lo mejor sí, me equivoco. Sí, bueno, yo nunca los conté. Entonces, vos te imaginás, dentro de 20 años, ¿cuánto va a haber? Hay que ocupar el territorio que uno tiene, hay que ocupar el océano y vivir a 1.500 metros, que se puede, no necesitas oxígeno. Yo no trato de irme fuera de la borda en la estratosfera. Me quedo acá, bajo a tierra cuando quiero. Amerizo cuando quiero, pero ¿qué? El hecho es que todavía, esto sí no lo reconocen, creen todavía que es una utopía.
Soy Anabela, soy asistente de Yula Kosice hace 4 años más o menos. Creo que de todos, que somos 4, que conmigo, que trabajamos con él, es el que tiene más energía todos los días y hay que seguirle el ritmo a él. No solo desde lo que representa y lo que es como artista plástico, además como artista plástico que ha tocado todas las distintas disciplinas del arte, ¿no? También la actitud y como la forma de trabajo. Por ejemplo, es el primero que llega siempre, todos los días, al taller, está siempre ahí con ideas nuevas, trabajándolas, tratando de ponerlas en obra y siempre justamente con proyectos o de exposiciones o de hacer. O sea, es un hombre que hace arte además. Con su carácter, él va a transformar probablemente todo lo que le llegue en contra o que quizás hay dudas y bueno, de determinadas ya cosas históricas del uso del neón o de lo que fuera. Todo eso lo va a usar, digamos, a su favor en la parte de creación. Esto es solidificación de gotas de agua. Solidificarlas. Tocaba, sabes que es un relieve. Es muy tocable tu obra. ¿Soñás con estas cosas? O sea, ¿tienen imágenes así de sueños? Sí, no, muchísimo. ¿Sí? No te olvides, yo quedé casi ahogado en Entre Ríos, en un lago. Ah, mira. Me sacaron sin conocimiento, no tenía conocimiento, yo me sacaron de allí y estuve 2 días inconsciente. El agua para mí fue una toma de conciencia que tenía que... Cuando yo te digo arquitecturizarla es porque yo creo una arquitectura determinada, ¿no? Sí. Y la estoy venciendo al agua. Corrijo al azar. Esa palabra. Corregir al azar. Dentro de sí. Una forma determinada, que también es una gota de agua, yo trato de que el agua funcione. Pero hay una cosa. ¿Ves esta superficie? Sí. Nunca se repite. Este aire, que está, esta gotita que cayó, sí. Yo no sé cuándo va a caer. Por eso hay un diálogo. Porque en una pintura determinada, queda ahí. Pero yo no, le estoy dando un diálogo. Movimiento, un ¿ves? Diálogo, fíjate, claro, una permanencia. Esto que sigue cayendo acá, que sigue cayendo esto. Yo qué sé si va a caer derecho o inclinado. Claro. No sé. Hay un diálogo entre la obra y el tipo que lo ve. Ser la esposa de un artista es muy difícil, muy difícil. Supongo que todas las esposas pueden decir lo mismo, pero la inseguridad que tiene el artista no la tiene el empleado que recibe un sueldo. Lo nuestro es mucho más inestable. De repente sí, puedes vender y vivir un año, y de repente pasan 2 años que no se vende nada. Yo me acuerdo muy bien, es muy bien que pasaron 3 años hasta que me pude comprar un buen par de zapatos. Iba con los tacos torcidos. Dejé de trabajar para aprender a cocinar, cosa que nunca ocurrió demasiado, pero bueno, para ser más ama de casa. Decidí que en lugar de ser 2 luchando en 2 frentes distintos, fuéramos 1 luchando para el mismo frente. Cada obra que hace nueva es una fiesta, es una sorpresa, porque veo cada vez cosas nuevas, cada vez mejor. Las últimas obras de él son espectaculares. Lo digo de verdad, hay una admiración profunda porque no es una carrera común. Ha ido cambiando, él arrancó con Madrid, pero ha evolucionado a través del tiempo, manteniendo todas las cosas, pero superándose. La pasión por el arte es total e infinita. ¿Por qué? Porque él está comiendo y está pensando en una obra, agarra una servilleta y empieza a hacer las pequeñas cosas que puede hacer, que después desarrolla, para primero maqueta y después la obra grande. Pero ¿sabes qué pasa siempre? A veces digo, pero bueno, ahora pensemos en otra cosa, tratemos de pensar en cualquier cosa, especialmente un domingo, qué sé yo. No, pero siempre el kit del asunto, o es un artículo que leímos, o es algo que nos gusta a los dos y que comentamos. Bueno, siempre se habla, el tema, digamos, repetitivo siempre es el arte.
llegamos, hemos arribado. Tampa no es arriba, no. Tengo algunos retratos que me han hecho muy feliz, porque este es un Berni, este es un Castañino, es otra vez Castañino, ahí tengo un Machó, acá tengo un Seguí, Lino Palacio. Yo creo que fui un buen esposo, pero un padre que merecía ser mejor. Y no fui un buen padre. Me alejé mucho de mis chicas. A lo mejor un artista lo único que le interesa hacer es eso. Y hay muchas veces que es impiedoso. Ahora son mis hijas que me reconocen. Antes yo no las reconocía a ellas. Ahora son ellas. Es como un boomerang, ¿viste? Vos lanzás un mensaje y te vuelve. Cuando se voló el Sputnik en el 47, a mí se me saltaron las lágrimas, porque él lo había predicho mucho antes, el hombre no ha determinado en la Tierra. Y justo el Sputnik. Hay que amacarse con algunas cosas, ¿eh? Mirá con qué gente se entrevistó. En el año 59 se editó este libro. Esta gente de acá, por ejemplo, vos agarrás a Anton Yerlo, que no tenés por qué conocerlo, pero lo de la arte concreto. Sí, sí. Bueno, ahí está Pierre Boulez, a ese sí lo conocés. Sí, por supuesto. A Sartre lo conocés. ¿A dónde está? Yo era un pibe. Ahí arriba. Los grandes, grandes son humildes. Eso es lo que aprendí. La anécdota con el Corbusier fue lo siguiente. Yo lo llamé dos veces y no me podía recibir. El secretario no me podía decir. Entonces una vez le digo, mire, yo tengo que mandar esto al diario La Nación y quiero, por favor, que me reciba 10 minutos con un fotógrafo. Entonces me dice, ¿dónde más 10 minutos? ¡Papeles! Sola, era un chinchudo. Era chinchudo, sí, ¿no? Y decía, bueno. Un gran nadador fue. Y murió así. Claro, murió así, ¿no? En el agua, otra cosa. Otra que tiene que ver. Para la colección. No me quería recibir, le digo, deme solamente, dime. Je crois que votre sculpture c'était merdante. No lo puedo decir ahora. Pero vamos a poner las letritas abajo. Yo creo que su escultura es una mierda. Dice, por eso me dice, veneme voir, 10 minutos, 10 minutos. Yo voy y se queda una hora y media conmigo justificando esta obra, que es una escultura, que es muy, muy, primeramente que en una escultura no hay que ponerle color como él, claro, lo puso, ¿ves? Claro. Mirá mi gesto de asombro ante esta cosa y él, claro, serio, escuchando. ¿Crees que en un futuro vamos a vivir en esa ciudad hidroespacial? Sin lugar a dudas. Sí. Y te digo, primero vamos a convivir. ¿En qué medida las relaciones societarias van a tener más libertad y el hombre va a ser más universo? Gracias por tu juventud. Algunas cosas me fallan, pero trato de no darme cuenta. Yo me voy. Chao.
Madrid.